York. Dirigimos al suplemento desayuno. Así llegamos al suculento desayuno. Thank you.
Alexander Santana Medina. Y bueno, buenos días, pues mis amigos, ya nos encontramos en este suculento desayuno. Gracias pues a nuestro mayú, al negro mayor, Juan Antonio Teipe Pariuno, ¿no? Este riquísimo caldito, el desayuno correspondiente para todos nuestros morenos que nos acompañan el día de hoy en esta linda mañana, ¿no? Entonces buen provecho con ese suculento desayuno. Muy bien, buen provecho. Bueno, provecho. Ahí está nuestro negro mayor, Juan Antonio Teipe. ¿Qué tal está el desayuno, mi estimado? Excelente. Para fortalecer todo el día, ¿no? Claro, esta es una previa nomás. Ay. Caldo de jarachupa. Por supuesto, pues es buen provecho. Gracias, papito. A seguir degustando el suculento desayuno. Y vamos a continuar, pues. Degustando ese suculento desayuno, ¿no? Ahí están nuestros morenos del anexo Jurpac. Esperando el. Ay. Gracias, amigo. Ahí estamos esperando el plato correspondiente. Y también, pues, por supuesto, la gran banda de guerra Sinfónica Perú también degustando el suculento desayuno. Provecho, muchachos, buen provecho. Y seguimos, pues, con en esta gran fiesta en honor al patrón Santiago, ¿no? Buen provecho, papi, ¿eh? Buen provecho con el suculento desayuno. Buen provecho. Ay. Asegúrense. Buen provecho, papi. Y esperando el plato correspondiente, pues seguimos ahí, ¿no? Con la familia. Bueno, seguimos. Buen provecho con la familia. Buen provecho. Buen provecho, mami. Buen provecho, amigo. Gracias. Ahí estamos, seguimos degustando, ¿eh? Suculento desayuno. Buen provecho, papi. Buen provecho, maestro, con el desayuno. Sírvanse para acompañar nuestro desayuno. Dos cajas de cerveza. Nombre mío, es un negro mayor. Con cariño, espero que el día de ayer haya pasado de la mejor manera. Creo que hubo algunos inconvenientes, pero se trató de cumplir con las invitaciones pendientes también. De mi parte, muy agradecido. Sean bienvenidos a mi humilde hogar. Cuando quieran visitarme, tienen las puertas abiertas. Muchas gracias con la asociación. ¡Diana! ¡Correcto, Diana! Gracias a nuestro moreno mayor. Bueno, gracias entonces a nuestro moreno mayor, pues, por ese gran suculento desayuno. Algo ha faltado para él. Maricá, pues. Como dice, mientras Furriel no está, el comando nunca debe morir.
En esta oportunidad me hago la encargatura de Furriel hasta que llegue. Aparte de agradecer pues acá a Patirunco, a Mayú, por el día de ayer, el bonito momento que hemos pasado. Habrá habido ciertos inconvenientes, pero lo hemos sabido superar. Acá no busquemos responsables, pero sí hay que evitar esos señores. Mira, todos han pasado y unos cuantos que se han quedado tal vez habrán sido los que han salido más perjudicados. Entonces, todos tenemos que ir juntos, ¿ya? Así como mi tío Félix estaba diciendo en la mañana. Cuando tienen familias ahí en Tillay, chicos, no acercarse a saludar, a quedarse, pues, señor. Solamente se saluda y listo. Eso es lo que ha provocado, ¿ya? Se saluda y se pasa, pues, porque nos tenemos cierta rivalidad con esos señores. Ahora, buscar culpables no se puede, porque a uno cuando le levanta la sombra, el otro tiene que responder, pues. ¿Ya? Entonces, ha habido una gran discoordinación tal vez en ese momento. Bueno, señores, esperando que haya sido desagrado, como dice acá Mayú, hay que proceder a servirnos, aunque sea, como dicen, todos ya, ¿no? Permítame un dos palabras. Bien, buenos días, Mayú, Patirunco. Yo quisiera también ahí acatar algo al señor presidente. Nosotros como mariscales, como comandos, también tenemos la culpa. ¿Por qué? Porque nosotros deberíamos de hacer pasar. Y ahora no echemos la culpa a los de atrás, porque ellos son los que han pagado pato, como se dice. Hay muchas habladurías, pero no sé cuál es. Como tú dices, ya no hay que buscar culpables. Y otros. Yo quisiera que en estos casos, no lo vamos a dejar a unos cuantos, pues. Todos debemos estar ahí, aunque no tirando sombras, pero al menos separando, haciendo bulto, pues, señor. No seamos tan indiferentes, pues. Entonces, en ese caso, mejor, pues, ya no pasamos por ahí, por el medio, ya por otro costado nos vamos. Eso era todo, señor. Entonces, es que, tío. Por eso yo pido, ¿no?, que esto se coordine. Nosotros como mariscales deberíamos de hacer pasar, todos pasan. No sé si está bien. Justamente, tío, es que el problema ha sido, ¿en qué momento? Nosotros sabemos que son cosas de la fiesta, como dije, pero hay que tener mucho cuidado. Ahora, yo también estaba atrás, estaba riendo, ya habían pasado todos, ya. Cuando ha pasado el punteo, ya estaba, ya. Por eso Wilter también viene de adelante, viene de atrás. Ya habíamos pasado todos, ya. Y eso, por eso digo, por lo que se han quedado a saludar, ahí creo así del problema. Ya se han confundido, ¿no? Entonces, pero bueno, hay que tratar de evitar esto, pues, señores. Como dice acá Mariscal también, tenemos que hacer pasar a los mariscales mayores, más que nada, hacer pasar a la gente. A ver, los chivolos. Ya, voy a dar la palabra yo también como mariscal. Nosotros habíamos ido y hemos salido juntos con el Tía Grande. Tía Grande ha salido a nuestro delante, han pasado, a nosotros hemos pasado, nosotros también ya. Vamos en fila todo, amarre los pañuelos bien fuertes, yo estoy diciéndole a todos. En uno de esos ya estamos pasando, yo como mariscal hemos adelantado ya abriendo casa, saludando a todos, normal. Pasamos ya todos ya, y ahí después ahí veo, ¿no?, la corneta está demorándose y veo, ahí está de un embotellamiento, está de ahí. Todos estamos cerrando la gente ahí a la corneta. Yo ahí ya, dentro ya, ¡abre campo, abre campo, abre campo! Me han hecho caso unos cuantos, ya están retirándose. Y ahí nomás ya la corneta pasó. Yo a su delante me he ido y a mi atrás, que yo no he visto ya la pelea, no he visto nada. Eso ha sido así. La corneta siguiendo ya adelante de mí, yo ya no he visto la pelea. Siguiendo, o sea. Así ha sido. Aspirante segundo. Yo no. Segundo. A ver, disponga ya, Bien, vamos a, entonces a disponer pues esta riquísima invitación, las ricas cervecitas, con toda la sesión de morenos. En esta bonita mañana, ¿no? Gracias a la Asociación de Morenos de Anexo de Ajurpac, a nuestro alcalde de Vara, Alexander Santana Medina, y a nuestro negro mayor, Juan Antonio Teipe Pariona, por esa invitación y por ese suculento desayuno. Muy bien, salud, salud.
salud, salud con la rica cervecita. Vamos, vamos, vamos. Ahí están nuestros mariscales. Con azúcar arriba. Cerrón, la familia Dávila Cerrón, mis amigos. Gracias, amigo Edison. Para el barrio sur de la rica tierra de agua, campeón de campeones. ¡Salud, salud! Y los amigos de agua, presente, presente. Dirigiendo al desfile correspondiente en la plaza principal de San Juan Discos.
dirigir a la siguiente invitación de acuerdo al programa que está establecido. Por supuesto, en septiembre nos vamos a la línea Tierra de Agua. Anexo de Urpac. Muy bien, mis amigos, volvemos en breves. Señores, estamos sumamente agradecidos por el señor Negro Mayor, que nos ha brindado con bastante cariño todo lo que nosotros hemos aprovechado desde el día de ayer. Señores, de acá vamos a proseguir a la siguiente invitación. Para eso, antes de retirarnos, el agradecimiento para el señor Rodolfo Teipe. Rodolfo Teipe, Nero Mayor y nuestra tía Delia Mayhuasca. Gracias, señores. Con esta Diana, por favor. Gracias, gracias entonces a nuestro Moreno Mayor, a Juan Teipe Mariona. Muy buenos días, señores compoblanos, jurpaquinos. Aquí estamos, hemos recibido a ustedes desde ayer con mucho cariño, con mucha humildad hacia todos ustedes. Las puertas están abiertas de la casa para cualquier cosa y me siento identificado con todos ustedes. Muchísimas gracias y que siga la fiesta. Muy bien, gracias. Y ahí está la viva correspondiente. Thank you.
vamos rumbo al cementerio general de Patarcocha con la sección de morenos del anexo Hurlbach. Llegamos al cementerio de el anexo de Patarcocha. Thank you.
señores morenos, para recepcionar esta invitación del señor Rigoberto Medina, quien con bastante cariño, amor, hace la invitación a su sobrino, y por ende, para todos los integrantes morenos del anexo de Junta. Señores, agradecido con el señor Rigoberto, vamos a compartir, degustar con todos los presentes, morenos, familiares, simpatizantes, público en general. Voy a ceder la palabra acá a nuestro alcalde de Vara para que también dé sus palabras. A ver, señores morenos, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Agradezco a mi tío Rigoberto por el cariño. También saludos a mis abuelos, está acá en paz descanse, estamos en su tumba, que nos están deleitando acá mi tío con un par de cajitas para degustar toda la mañana los hermanos morenos. Y bueno, acá también tenemos otra invitación acá para mi primo, pero primero vamos a tomar estas cajitas. ¡Ya no! Muchas gracias entonces al tío Rigoberto por esta gran invitación. Estamos a la mitad del paz descanse, la mitad Julia, el papito Domingo. Señores presentes, prosiguiendo, vamos a hacer un minuto de silencio. ¿Quién? Pues el señor Rigoberto hace este presente, esta invitación en honor a sus señores padres, que en paz descansa. Del mismo modo, vamos a hacer la mención de nuestros señores integrantes de nuestra asociación, que en paz descansen. Acá el señor Toño Peña va a hacer la mención de los integrantes, que en paz descansen. Posterior a ello, corneta, por favor, un minuto de silencio. Posterior. Después. Cuando termino, haces el minuto de silencio. Discúlpame, Julián. A ver, señores, una vez más, muy buenos días a todos ustedes. Esta actividad se tenía que hacer el día de ayer en el cementerio, siempre recordando a nuestros morenos caídos, que tal vez no hemos tenido el tiempo suficiente para poder hacer, pero ahorita que estamos en un campo santo, lo voy a llegar a realizar. Por favor, señores, el nombre que yo hablo, voy a decirlo por tres veces y ustedes me acompañan con presente, ¿está bien? A ver, para nuestros morenos caídos, Isaac Pérez Balbín. Presente. Isaac Pérez Balbín. Presente. Isaac Pérez Balbín. Presente. Luciano Peinado. Presente. Luciano Peinado. Presente. Luciano Peinado. Presente. Isaac Mayhuasca. Presente. Isaac Mayhuasca. Presente. Isaac Mayhuasca. Presente. Telésforo Pérez. Presente. Telésforo Pérez. Presente. Telésforo Pérez. Presente. Agapito Peña Blas. Presente. Agapito Peña Blas. Presente. Agapito Peña Blas. Presente. Antonio Peinado. Presente. Antonio Peinado. Presente. Antonio Peinado. Presente. Luis Taipe Blas. Presente. Luis Taipe Blas. Presente. Luis Taipe Blas. Presente. El minuto de silencio, señor. Gracias, señores, por el acompañamiento. He cumplido. No
siga. Bueno, señor Moreno, a servirnos tranquilamente hasta un Moreno de Cuba. Esto, pues. Gracias. ¡Llena, corneta! ¡Corneta! Gracias, gracias. Gracias por esa gran invitación. Gracias a la familia Medina Orihuela, presente. Muy bien, gracias. Bueno, señores Moreno, público presente, vamos a brindarnos este cariño, para lo cual les pido que se acelere, señores, lo que se va a hacer la distribución, porque hay bastantes invitaciones y para poder cumplir de acuerdo al programa, de acuerdo a nuestro programa. Y señores, a ver, menores, para que para abrir las zapateras. A toque, ya puedes, de una vez. Thank you.
Asociación de Morenos, el anexo Urpac. Ahí compartiendo y brindándose la rica cervecita. Compartiendo. Salud, salud, salud. Buena, buena, muchachos. Chao, Orihuela. Rosy H. Bueno, dice saludo para el Nero Mayor 25, José Inostroza, el popular oso.
está la familia brindándose la rica cervecita. Salud, pues, con cada uno de ustedes. Salud.
Señores, quisiera agradecer a mi tío por la cerveza que nos brindó. Este es el nombre de mis abuelitos que están en país. Tío Regucho, muchísimas gracias, tío, por las invitaciones. Estaba rico, estaba de sagrado. Ahora, señores, vamos a pasar a la otra invitación que está acá al pastadito nada más, que es de mi primo. Y vamos a brindar en las cajitas que nos va a brindar. ¡Corneta! ¡Señores! Aspirante segundo. Segundo. Aspirante, por favor. Bastante responsabilidad, disciplina con tus menores, porque ellos son los directamente indicados para solucionar todo este tipo de problemas. Ya parece que están confundiendo la cosa o no están asumiendo la responsabilidad. Por favor, en todas estas cosas, como de costumbre, sabemos que los menores son el encargado, pues, de centralizar, buscar las cosas. Por favor, segundo, vamos a... Quiero nuevos morenos para poder cumplir y llevar las cajas a su destino. Jala, jala, jala. Por favor, jala. Menores, sígueme, sígueme. A ver, menores.
tú coordina. Señores Morenos, prosiguiendo, de acuerdo al programa con la invitación, estamos en este pequeño presente que nos brinda pues, el señor Ángel Medina Camayo, su esposa y su digna familia. Señores, una vez más una llamada de atención, por favor. Señores, se están notando bastantes falencias en la organización de nuestra institución, y de lo cual causa molestia para los familiares, y eso no debe volver a suceder. Ya, señores, por si acaso, señores, se tiene que respetar, como dice, el grado o el cargo que uno tiene. Hay muchos voluntarios que quieren disponer, causar trastornos, y uno es pues el que tiene que pagar, como dicen, los platos rotos. Señores, yo no estoy encargado para juntar botella. Sin embargo, aspirante a segundo, usted tiene que tomar el comando, y los menores en estas actividades son los caballitos de batalla. Juntar la botella, recolectar, cumplir. Y los representantes de cada grado, así como exigen, también devuelven la botella, sean responsables. Y no podemos estar en este vacío causando problemas o algunas incomodidades, por favor. Ya, solamente un recordaris a todo lo que está sucediendo y no se está viendo bien las cosas. Ya, la distribución de cerveza no es solamente para los morenos, por favor. Es para los familiares, gente blanco. Acá todos tienen que aprovechar el cariño. Ya, entonces no podemos estar opinando mucho o sugiriendo cosas que no están dentro de lo normal. Ya. Reclámame cuando yo de repente estoy actuando algo injusto o me estoy acaparando la cerveza. No, hasta de repente en esta pequeña invitación he quedado sin nada. Pero no es el problema, no es el momento. Yo quiero que todos los presentes se brinden. Y señores, por favor, una vez más, aspirante a segundo, ejerce el cargo como debe ser, por favor. Tienes bastante integrantes en tu grupo y ellos son pues los que tienen que actuar en este tipo de actividades. Y señores, le voy a ceder a la palabra acá a nuestro alcalde de Vara, del mismo modo para que haga su agradecimiento y a sus familiares. Gracias. Bueno, señor Morenos, prosiguiendo con el programa. Estamos en su invitación de que es mi primo, Ángel Medina. Estamos que es en su tumba de su abuelo. Aló, Anaías. Don Carlos Anaías, primito, muchísimas gracias por el cariño, por la rica cerveza. Primo, muchísimas gracias, primita. ¡Corneta! Buenas tardes con todos. En primer lugar, agradecer a Dios por estar presente aquí. Y nada, ¿no? Darle una invitación a mi primo, gracias a los familiares, gracias a todos que tal vez nos hemos reunido ahorita aquí y hacernos presente. Y primo es un cariño de la familia, mi esposa, mis hijas. Tal vez con lo poco que tenemos hemos tratado de compartir en este día, en este momento que estás pasando fiesta. Y no, es para podernos compartir todos, ¿no? Y felices fiestas patrias. Gracias. Disculpa el sitio, ¿no? Tal vez gracias a mi abuelo que estamos en su nicho, acaba de fallecer y siempre le ha gustado esta costumbre, ¿no? Entonces, justamente por eso, por no perder la costumbre, estamos aquí, ¿no? Gracias.
sírvense y hay que brindarlos, ¿no? Proceda, señor. Gracias. A ver, menores, por favor, nombrame 5 personas para que puedan abrir la botella, por favor. Salud con la rica cervecita también. Vamos, vamos. Carlos Ochoa Orihuela, muchas gracias, la familia Ochoa Orihuela. Salud, salud, salud con la rica cervecita. Y a seguir bailando, a seguir gozando.
gente. Ahí la tierra de San Juan Discos. Salud, salud, salud con la rica cervecita. Buena, buena. Con la rica cervecita. Salud, salud, mis amigos. A nuestro simpatizante, familia del que pase cargo, Alex Santana. Tenemos al señor Ángel Medina Camayo, quien nos ha brindado este pequeño refresco para toda la sesión de Moreno de nuestro anexo de Jurpa. Asimismo, hemos compartido con toda la familia y todos los presentes. Señores, de acá vamos a continuar con una marcha triunfal a nuestra plaza de nuestro distrito San Juan de Ico. Señores, bastante disciplina, bastante orden, por favor. No quiero provocaciones ni eso. Señores, vamos a ser un poquito estrictos en estas cosas y no quiero estar haciendo pasar callejón oscuro o generando algún tipo de incomodidad. Señores, simplemente las cosas es fácil. Cumples y te evitas de todo tipo de problemas. Ya, señores, por favor, vamos a demostrar nuestras costumbres para que nuestros amigos, familiares, visitantes se llevan una buena impresión de nuestras costumbres. Vamos, le voy a ceder la palabra acá al alcalde de Vara y familiar. A ver, señor Moranos. Agradecer acá a mi primo por la rica cerveceada, unos parcajitos que nos ha brindado. Primo, muchísimas gracias. Siempre estamos en deuda, primo, estamos en la familia para apoyarnos. Primo, muchísimas gracias por el apoyo. Y bueno, señor Moreno, acá nos dirigimos casa a la plaza, la otra invitación. ¡Ronda!
gracias a todos, gracias por estar presente aquí, agradecer a todo corazón a toda la familia que nos han apoyado, mis tíos y tías nos han apoyado, estar presente aquí y ahora, ¿no? Gracias, ¿no?, por compartir, estar presente aquí y como dice el señor, trasladarnos abajo a la otra invitación, respetuosamente y no hacer ningún disturbio, ¿no? Eso es todo, gracias. ¡La correta! ¡Correta! Señora Morenos, familiares del quien pasa a cargo nuestro compoblano Alex Santana, alcalde de Vara, los invitamos a todos los familiares a dirigirnos a la siguiente invitación para poder disfrutar de todo lo que viene a continuación. Gracias, señores, vamos a continuar. Thank you.
Y bueno, mis amigos, de esta manera vamos a hacer el ingreso correspondiente a la plaza principal del distrito de San Juan de Iscos con la Asociación de Morenos del anexo Jurpac. Ahí está, pues vamos. Ya en breve estaremos haciendo el ingreso correspondiente a la plaza principal. Muy bien, estamos ahí con nuestro patiruco Alexander, la amita Olga Medina también. Alexander, ya estamos haciendo el ingreso a la plaza. Adelante, las palabritas. Andaremos a la plaza Juan de Iscos para hacer un pequeño entrada triunfal ahí por la municipalidad de San Juan de Iscos. Y el desfile correspondiente también. Desfile correspondiente también. Ay, entonces. Cambio de mando. Ay. 25. Claro que sí, el cambio de mando. Saludos a mi cuñada Urdulia y Pablo, que se encuentra fuera del Perú. Ay. Entonces a los familiares. Saludos, se aquí te puede que está en Estados Unidos. Su hermanito Claro, bailando en su barrio Jurpa, entrando en la plaza principal de San Juan de Iscos, la alfombra verde. Por los Estados Unidos, por supuesto. ¿No? Muy bien. Y de esta manera ya hacemos el ingreso correspondiente. De esta manera ya haciendo el ingreso correspondiente. Sociedad de Morenos del barrio Chaurimarca, por favor,
acercarse a la mesa, por favor, su gente. Y de esta manera hacemos el ingreso correspondiente. Ya se sienten pasos, ya se viene acercando a los morenos. Comenzamos haciendo el ingreso correspondiente, pues, mis amigos. Thank you.
miembro de la Sociedad de Morenos del barrio Catarcocha, donde se ve el papá. Señoras y señores, ya estamos con la Asociación de Moreros del Anexo de Jurpa, encabezado por su patirunco Alexander Santana Medina y su señora madre Olga Medina Blas. Ahí viene aterrizando el helicóptero. Le faltó combustible, papá. Combustible. Le faltó querosene. Vamos a presenciar la entrega de cargo. Los aplausos, señoras y señores, para la Asociación de Morenos del Anexo de Jurpa. Precisamente vamos a apreciar la entrega de cargo para el próximo año 2025. Y la vuelta correspondiente, mis amigos, para poder entregar. Vamos,
la corriente. Principal del distrito San Juan de Iscos. Ay, pero que todo, una fila. Alfredo. Ay, media luna, por favor. Señora Moreno, media luna. No quiero ver gente dividida, por favor. Todos en su lugar. Wilfredo, gracias por esta invitación. Que lo brindes con cariño para tu amigo Alex. Que año a año lo cultivan ustedes. Esta amistad, que no se muera, sino que siga para adelante. Señoras, señores, queremos saludar al directorio de las autoridades y personal de la Municipalidad de San Juan de Iscos, alcalde, también lo tenemos acá presente en 5 cajas de cerveza, regidores, que nos brinde la municipalidad. Disfrutemos uniendo esta caja para cada uno de ustedes, para todos los morenos, gente blanca, que se brinde con cariño. Solamente quiero responsabilidad en la caja, que estemos, que entreguen una botella que les dé a ustedes, también devuelva. No quiero quedarme mal con el alcalde y tampoco con el
tesorera. Acá tenemos a Néstor que venga al frente. Rosario, y vamos a incluir estas cinco cajas más. Registro civil. Y vamos a invitar a ver a nuestro señor alcalde que nos brinde con cariño este pequeño néctar. Planeamiento y presupuesto. Unas palabras. Víctor Alberto Mendoza, señor alcalde. Subgerencia de Desarrollo Económico y Servicios Públicos y este Astete Angulo, el agradecimiento a ustedes que hacen gozar, que hacen alegrar la vida de nuestro pueblo. Limpieza, no compartir esa alegría. Siempre la municipalidad, de alguna manera, un granito va a estar contribuyendo a esa alegría. Gracias, gracias a ustedes. Todos los años vamos a unificar de esta manera. Gracias. Agradecido de por la presentación. Bueno, señores, cinco morenos. En primer lugar, señores, señor alcalde de Vara y señor mayor, negro mayor, familia Taipe. Este negro que tenemos. De repente la confianza me da como hermano Wilfredo Peinado Ordaya. Este descanso es de repente este brindes desde la familia Peinado Ordaya. De repente, mamá, ven, pile acá. No, de repente acá mi hermano, un poquito, de repente, este, ¿no? A la familia Santana Medina, con un cariño que aprecia a su persona y a su papá y a su linda madre. De repente hago presente este a nombre de mi hermano. Gracias, señores. ¡Perfecto! A ver, un rato, señores morenos, su atención por favor. Señores morenos, seguimos. Señor Fidel, por favor, me estoy hablando. Señores morenos, seguimos con la indisciplina. Seguimos con los recomendadores voluntarios que quieren desorganizar o confundir nuestras actividades programadas. Señores, cada uno de nosotros tenemos un grado y un puesto y sabemos qué es lo que nos corresponde y qué es lo que no nos corresponde. ¿Ya? Señores, basta de voluntarios, basta de recomendaciones. Señores, en estos momentos hemos llamado al señor Antonio Peña para que él se manifieste cuál es su intromisión o cuál es su jerarquía. Señores, yo estoy dispuesto en estos momentos a entregarle el cargo de Furriel y que conduzca nuestra asociación. Pero no voy a permitir, como tengo reclamos de todos los maricales y grupos de comandantes, que en todo, yo no soy principiante, señores, tengo años en el cargo, pero tampoco me opongo o me aferro del cargo. A cualquiera de ustedes lo puedo asignar, pero conduzcan, pues, señores. Ya. Hago llamado al señor Peño, al señor Toño Peña acá, en este momento. ¡Toño! ¡Toño! De la Asociación de Morenos de la Dirección de Cuerpo, los visitantes que vienen a todos no nos los diferentes nadie. Lugares de nuestro Valle del Cauca. El señor Mayú, escúchame la palabra, está por las huevas. El alfombra de San Patricio. Está por las huevas.
el segundo mayor, que está por las huevas, nadie es consulta con él. Pero carajo, todos metemos a opinar, para ordenar. Así no es, señores, y la costumbre de acá de Jupa no es así. Acá hay que respetar, está bien, a mariscales, pero primero de mariscales está el mayú. Él tiene que concedir, dueño de la fiesta y Patirunco. Cualquier cosa hay que consultar con Patirunco. Oye, que nosotros ya nos queremos ser los máximos. Ahora yo les digo al señor presidente, el señor presidente tiene la función, sí, yo le agradezco. Pone que todo le agradecemos. Cada cual en su función, en su puesto, señor. Acá ya todos quieren mandar. Discúlpenme, quizás acá en esta plaza estamos haciendo el ridículo de hacer estas cosas. Deberíamos de hacer en nuestro pueblo. Le pido disculpas al señor alcalde. Señor alcalde, por favor. Señor alcalde. Señor alcalde. Me atrevo como mariscal de pedirle disculpas. Quizás hemos hecho ya un ridículo de querer pasar y hacer algo, pero no se pudo. A nombre de la institución de la anexa de Jurpa, pido disculpas. Esto no va a volver a pasar. Yo quisiera también usted agradecerles a nombre de nuestra institución. Muchas gracias por el cariño, por el recibimiento que me das a este anexo de Jurpa. Eso es todo, señor Jurel. Te proceda. Gracias.